Hola, buenas noches. A ver si tenemos a alguien por allí que le apetezca escuchar un ratito estas cosas que os voy compartiendo todos los días. Soy todavía tan nueva en esto que es que aún no me acostumbro a tener claro quién estáis. Ayer se me quedó gente por saludar porque es que no os había visto. Hay gente que me dice todos los días estoy y es que no los veo. Entonces, pues ahora veo la Monse. Se acaba de conectar. Hola, David. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estoy aprendiendo. Veo que hay más personas de las que yo veo abajo. Vale, pues claro, estoy aprendiendo conforme lo voy haciendo. Chicos, saludar. ¿Quién estáis por ahí? Un saludo y así ya sé que estáis. Así voy aprendiendo. Hola, Dolores. Genial. Me alegro un montón de tener ya a toda la gente por aquí que habéis visto que tengo un directo y ya os tengo. Genial, de verdad, me parece estupendo. Bueno, pues mirad, hoy voy a empezar haciéndoos una pregunta muy directa a cada uno de vosotros, a ti que estás viendo este vídeo. ¿Tú de qué lado estás? ¿De qué lado te posicionas? En concreto, del famoso virus. ¿En qué lado te encuentras tú? ¿En el lado de la queja, en el lado de la paralización o en el lado de poder incluso ver una oportunidad para algo positivo ante esta situación? Pues como todo en la vida, existen dos polos. Existe que son totalmente opuestos y que no puedes estar en los dos a la vez. Siempre podemos elegir si podemos estar en el progreso o nos quedamos paralizados. Siempre podemos estar o en el miedo o estar en la confianza de pensar que todo va a salir bien. Hola, Minerva. Me encanta saludarte. Como os digo, en esta situación, ¿tú en qué lado te estás poniendo? Hola, Rosa. Pues mirad, hoy he sido testigo de ambas posibilidades que tenemos a la hora de decidir qué hacemos. Como esto con todo, ¿eh? Pero sí que me apetecía hablaros de este tema en concreto. Mirad, pues he visto que hay casos que bajo mi punto de vista, una irresponsabilidad total, están incluso aprovechando esta situación en la que, voy a hablar en concreto de la situación que se nos presenta a todos con los hijos, que no tienen colegio y que los vamos a tener en casa. Y que para todos supone un desajuste, está claro, porque nos rompen los esquemas tanto a ellos como a nosotros. Bueno, pues ante esa situación, dos polos muy opuestos. Hay quien intenta hacer incluso un negocio y os decía, bajo mi punto de vista, bajo una irresponsabilidad total. He visto anuncios de parques de bolas, de parques temáticos, de bolas pequeñitos para niños, en los que aprovechando las semanas sin cole, hacen ofertas. A mí me parece espectacular, o sea, me parece realmente muy, muy irresponsable. Y me parece intentar hacer un negocio pasando por encima de unos valores, como puede ser ahora en concreto, que nos están pidiendo esa actitud de si es, no van a los colegios, no es para que los llevemos a este tipo de sitios precisamente, sino todo lo contrario. Ayer os decía que no nos puede paralizar el miedo, pero que evidentemente tenemos que tener las precauciones, pues esa responsabilidad social. Eso lo tenemos en un extremo. Pero es que tenemos en otro extremo gente que aprovecha esta circunstancia no para sacar un beneficio propio, sino todo lo contrario, para buscar un beneficio, en este caso ¿de quién? De las familias, de los niños que en lugar de ir al colegio se van a quedar en casa. Entonces, he descubierto que hay de repente muchísimas personas enfocándose en lo positivo y generando una serie de recursos para que podamos aprovechar esta circunstancia tan desfavorable para todos en algo positivo. Por ejemplo, os voy a nombrar y luego lo pondré en el comentario para que podáis ir al enlace que me ha llegado, ahora os diré cómo me ha llegado, pues por ejemplo una guía didáctica súper completa que se llama Plan B, me lo he apuntado ahí, es de Laura Monge, tiene en sus redes sociales, se conoce como Mis trucos para educar, que me parece espectacular, impresionante. Está genial. Y entonces aparece una serie de planificación para hacer con los niños, un libro de agradecimiento. Incluso aquellas personas que van a tener que trabajar desde casa
para poder estar con ellos, pero también van a estar trabajando una serie de recursos para que los niños entiendan que están en casa conviviendo a la vez, pero los padres o la madre o padre o quien sea va a estar trabajando, esa persona adulta que está a su cargo va a estar trabajando y que lo entiendan, pero de una manera positiva. Entonces, eso es generar unos recursos en positivo, no en un beneficio particular y mucho menos económico, sí, porque este recurso que os digo es, te lo puedes descargar, es un PDF que te lo descargas, sino que buscar beneficio de, pues, de todos los demás y servir pues, de ayuda. Entonces, son polos tan opuestos. Entonces, por eso te preguntaba a ti que estás viendo esto, ¿tú de qué lado estás en este tema? Pues puede ser contagiar miedo, negatividad, estar en la queja y quedarte ahí paralizado y que no te suponga ninguna mejora, ni particular, ni desde luego para los demás, o puedes irte a la otra punta y de repente convertir pues, ideas que tengas, recursos, generar algo positivo para los demás. Os decía, ¿cómo me ha llegado a mí esa información? Pues de otra persona que está en este otro extremo, en el positivo, de una madre que en el grupo de WhatsApp del colegio lo ha compartido perdón, con todos los demás. No, ella, a ella le habrá llegado por el medio que sea, o ella tenía ese recurso, lo ha encontrado. Y en lugar de quedárselo para ella, aprovechar con su hija en casa, lo ha compartido con todos los demás. Pues es que eso es espectacular, eso es estar en lo positivo, eso es estar en decir, pues vale, pues no me viene bien estas circunstancias, de repente me rompe todos los esquemas, pero voy a sobrepasarlo y voy a intentar manipular esta situación de la mejor forma posible, incluso para salir reforzados, incluso para que mis hijos, aunque no vayan al colegio, tengan ahí una serie de fuentes y de recursos para poder mejorar, incluso poder estar pues, algún tiempo más juntos y hacer cosas con más tiempo que tenemos habitualmente. Y entonces lo ha compartido con todos los demás. Pues entonces de todos nosotros depende. Otra de las de este tipo de información que ha compartido esta madre, que también me ha parecido increíble, es los titiriteros de Binefar, que para quien no seáis de la zona, pues es una compañía muy reconocida de teatro, de títeres que van pues, por todas las ciudades y hacen espectáculos increíbles para los niños, todas las mañanas. Perdón, que me sale aquí el mensajito de la batería. No se ha cortado, ¿verdad? Todas las mañanas, a las 10, de la mañana, les van a contar un cuento a los niños con su espectáculo. Eso sí que no les está generando ningún beneficio económico, como el parque de bolas. Y sin embargo, ellos sí que trascienden de la problemática que supone que tener a todos los niños en casa para aportarles algo de valor. Esa sí, para mí, sí que es la verdadera riqueza, la que van a tener los titiriteros de Binefar en contraposición con lo que va a tener el del parque de bolas. Entonces, cada uno de nosotros depende totalmente de ti, donde decides estar, si estás donde el parque de bolas o decides estar en toda esta gente que está generando una información de valor, de positividad y de, bueno, manejar la situación, pues cada uno de la mejor forma que sepamos. Pero entre todos podemos hacer que las cosas sean mucho mejores. Pero como en todo, tú creas tu vida, tú decides dónde quieres estar. Entonces, todo empieza por ti, por tu actitud, por tus decisiones, en las pequeñas y en las grandes cosas. Y aquí tenemos una situación que podemos aprovechar tanto en un sentido como en otro. Así que, bueno, pues me ha sorprendido estas dos cosas que me han ocurrido hoy, ¿no? Que me he encontrado tan de enfrente, en un ejemplo tan vivo como hoy y que a todos nos afecta, sobre todo evidentemente a los que tenemos niños, pero bueno, que os he hablado de los niños como a cada uno, evidentemente esto nos está afectando, a todos nos está afectando y es una incertidumbre. Bueno, pero es que el éxito radica en, a todos nos pasan cosas, pero el éxito radica en qué haces tú con las cosas que te pasan. Así que bueno, que depende de ti, ¿vale? Que he empezado este vídeo preguntando de qué lado estás, pues que por favor, que si estabas en el otro lado, pásate de al otro extremo, ¿vale? Porque saldrás mucho más reforzado tú y desde luego los que están a tu alrededor. Y entre todos podemos hacer aquí un efecto contagio, pero de contagio positivo, de cosas buenas, increíbles, ¿vale?
Que llevo. Ay, va, pues nada, no he puesto el temporizador aquí. Os iba a decir el tiempo que llevo, no sé cuánto tiempo llevo. No me quiero alargar más. Ahí os dejo estos tips y desde luego animándoos a estar en el lado correcto, a generar información de valor, a compartir y contagiar a los demás de esa positividad, de asumir las circunstancias de la mejor forma posible e incluso aprovecharlas para inspirar a alguien más, ¿vale? Bueno, os veo un montón, Patri, hoy sí que te veo. Antonio, Silvia, Teo, la humildad, Minerva. ¿Ves? Me parece una iniciativa genial, dice Minerva. Yo he alucinado, de verdad. Os dejaría en el comentario pues este recurso que ha compartido esta madre, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Que venga, que todos somos responsables de nuestras vidas y que con todas nuestras decisiones influimos en los de alrededor, ¿vale? Ahora vamos a tener a los niños en casa, pues puede ser una buena oportunidad para otro tipo de cosas. Y además es que les vamos a dar un ejemplo importantísimo, según sepamos manejar esta situación que a todos nos va a afectar. Un ejemplo que puede marcar para toda la vida, de verdad. Las cosas que les digamos, cómo actuemos y cómo sepamos gestionar este tema, ellos lo van a ver porque se acordarán siempre. Se acordarán que una vez que estuve 2 semanas en casa o tal, y según cómo lo llevemos, pues les va a demostrar cómo se puede ir por la vida de una manera o de otra, ¿vale? Hala, que si no, no, no paro. Oye, que me alegro de que estéis todos por aquí, ¿vale? Un beso enorme. Nos vamos viendo, que mañana vuelvo. Y acuérdate, tú creas tu vida. Venga, adiós, chicos.